Hola, hola. ¿Me podés confirmar si se escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? Pues muchas gracias, Ana. Podemos empezar. Yo soy Natalia Ivanova. Cada jueves nos transmitimos en directo desde España y yo soy coordinadora regional en España y desde 2020 soy socia, inversora y copropietaria de Skyward Community.
Soy líder de equipo internacional en Latinoamérica y en España. Actualmente estoy en rango maestro. Soy anfitriona de seminarios web de tecnología Skyworld Community. Desde 2020, entrenadora certificada en Skyworld Community y miembro de la Liga Mayor, también de nuestro fondo de inversión. Y empezamos la presentación de tecnología conmigo, con Natalia Ivanova, transmitido en directo. Y hoy hablaremos de las cosas importantes y muy interesantes que pueden interesar a toda la gente, a todos los que no os da igual en qué mundo vivimos y si os preocupa todo lo que está pasando en nuestro planeta Tierra y estáis de acuerdo de participar y cambiar el mundo a mejor. Hoy me gustaría hablar un poco de un proyecto, se llama Venera. Es un proyecto, era dirigido también a mejorar la vida de los humanos en nuestro planeta Tierra, hacerla más bella, más saludable y convertir nuestro planeta en un sitio para la vida de los animales, de la gente y toda la naturaleza. Eslogan de este proyecto viniera: un mundo sin política, sin pobreza y guerra. ¿A quién le gustaría vivir en un mundo donde no hay políticos, no hay pobreza y no hay guerra? Me imagino que a todo el mundo le gustaría vivir, bueno, la gente normal y corriente. No somos políticos, no somos guerreros y no somos muy ricos, pero queremos vivir en un mundo mejor. Entonces, este proyecto era una organización internacional no gubernamental, sin fines a lucro, fundada en 1995. Fundadores eran Jack Fresco y Roxana Medovs, ubicación Estados Unidos, Florida, y figuras claves los mismos Jack Fresco y Roxana Medovs. El proyecto Venus no es una utopía, lo que decía el fundador de este proyecto junto con su compañera de vida y su compañera de proyecto. Tenía 100 años, se murió con 100 años, vivió muchos años y estaba prácticamente toda la vida luchando por su proyecto y por hacer este mundo mucho mejor. Fue un autodidacta y futurista. Quería rehacer el mundo, eliminar el sistema monetario y enriquecer a todas las personas del mundo. Parece utopía, pero existía esta idea. Vivía en Florida, pero el número de sus seguidores crece día a día, por todo el mundo. Entonces, Jack Fresco fue el creador del proyecto Venus. Este proyecto trata sobre una calidad de vida totalmente nueva, una versión de largo alcance de Jack Fresco. Objetivos de proyecto Venus. Son muchos objetivos, pero yo escogí los más importantes para mí y espero que para vosotros también. Reconocimiento mundial de los recursos naturales de la Tierra como propiedad de toda la humanidad. No puede pertenecer los recursos a un grupo de personas, tiene que pertenecer a toda la humanidad. Lo siguiente, restauración ambiental, porque todo lo que está pasando en nuestro planeta Tierra, ya sabemos que cada año notamos los cambios ambientales, lo que pasa con
ambiente, lo que pasa con naturaleza, los problemas climáticos, nos toca en todos los países notar estos cambios. Reconstrucción de ciudades, sistemas de transporte, empresas agrícolas e industriales en sistemas energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Hay personas que nos preocupa cómo está medio ambiente, cómo podemos lograr unos sistemas de transporte, de sistemas energéticos que sean respetuosos con medio ambiente. Intercambio de tecnologías y su uso en beneficio de todos los pueblos, que todos los pueblos pueden aprovechar y disfrutar de nuevas tecnologías y hacer intercambio. Desarrollo y uso de fuentes de energía renovables y limpias. Desarrollar metodologías a través de investigación científica en lugar de opiniones aleatorias. Fomentar la creatividad de una persona en todas sus manifestaciones. Y preparación intelectual y emocional de las personas para los próximos cambios. Desde colegio, desde niños pequeños, hay que preparar lo que decía Jack Fresco, hay que preparar las nuevas generaciones para estos cambios. Entonces, el proyecto Venus, Jack Fresco hacía unas imaginaciones y ofrecía como unos dibujos o algunas maquetas que estaba haciendo él de las ciudades con el proyecto Venus. Y aquí vemos en las fotografías que hay mucha naturaleza, el campo verde, mucha agua, el transporte también, subir a segundo nivel. Y si pasaban los coches eléctricos pequeños para no dañar la naturaleza y tener muchas plantas, muchos árboles y mucha agua en las ciudades. El proyecto Venus es la culminación del trabajo de toda la vida de Jack Fresco. Aquí aparece más joven. Y aquí vemos Jack Fresco con su libro de este proyecto. Representa la integración de lo mejor de la ciencia y tecnología en su libro sobre este proyecto, en un plan general para una nueva sociedad basada en la preocupación por las personas y medio ambiente. Y Jack Fresco fue reconocido y mientras que vivía y después que se murió, y mucha gente habla de él porque es una persona muy interesante y realmente sus ideas podrían solucionar muchos problemas. Pero desde que 1886 Carl Benz registró el primer vehículo automotriz de combustión interna. Ya empezó el mundo con automotores. Y el transporte moderno actualmente ya destruye nuestro planeta Tierra, porque desde aquel día creció el parque de automóviles hasta más de 1,4 billones de vehículos repartidos por todo el mundo. En Asia, China, Japón e India hay 600 millones. En Europa, 25%. En América, 30%.
y África y Oceanía 5%. Además que va creciendo la cantidad de los coches. ¿Y por qué crece la cantidad de los coches? Porque crece la cantidad de crecimiento de poblaciones, y ahora tenemos por las estadísticas, por ejemplo, en 2019 en nuestro planeta Tierra habitaba más de 7 mil millones de personas, y en 2030 van a habitar en nuestro planeta Tierra más de 8 mil millones. Entonces, todas estas personas tienen que vivir en algún sitio, tener su propia vivienda o de alquiler, y también tienen que desplazarse. Y hay mucha gente que quiere tener su propio coche, su propio coche para moverse de un sitio a otro. Y lo que está pasando, que el clima está cambiando. Si los gases de efecto invernadero calientan la atmósfera a 1,5 grados cada año, dentro de 12 años veremos costas inundadas y sequías en incendios forestales. Hasta 30% de los gases efecto invernadero en los Estados Unidos y en Europa lo producen los coches. Y un auto emite 4.600 kilogramos de dióxido de carbono por año. Podéis imaginar qué dañino y ineficaz es transporte moderno. ¿Qué pasa con el mundo de animales? Los animales mueren en las carreteras. Millones de animales mueren cada año atropellados. Cada año mueren más o menos 1,3 millones de personas en los accidentes de tráfico, de tránsito. La vida silvestre ha disminuido en 2,5 veces en los últimos 50 años. Al construir las carreteras, invadimos la naturaleza. ¿Qué está pasando? ¿Podéis imaginar qué daño estamos haciendo los humanos al construir las carreteras? Porque la naturaleza desaparece al construir las carreteras y vías del ferrocarril. Hay que talar bosques, cambiar lechos de los ríos y arruinar millones de hectáreas de la tierra fértil. 200.000 kilómetros cuadrados en la tierra está debajo del asfalto, sumado a los caminos sin asfalto y las vías de ferrocarril. Para construir una carretera moderna, debe excavar un montón de tierra o explotar las rocas. Y todo esto, este daño hacemos a la naturaleza. Pero la naturaleza se resiste a los humanos, vive con su vida. ¿Y qué puede pasar? Por subir agua pueden hundirse los puentes. O podemos encontrar esta situación en las ciudades por subir agua. Los coches no pueden moverse por las carreteras. Lo mismo está pasando con ferrocarriles. Los países nórdicos están luchando con la nieve 3-4 meses al año. Esta situación pueden encontrar en diferentes países donde hay mucha nieve, y todo el mundo está buscando una solución. Se utilizan los filtros de gases de escape, se están introduciendo motores eléctricos, se están estableciendo estándares de calidad de combustible, se crean espacios verdes. Pero la única solución es un
nuevo sistema de transporte. Por ejemplo, Uskai, el transporte que puede resolver todos los problemas que necesita nuestro planeta Tierra. La solución, Uskai, coche eléctrico no va a contaminar, que se mueve sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia. Esto significa que vamos a invadir el transporte al segundo nivel, donde no andamos los peatones y ahí no pasan los animales. Entonces, ventajas: eléctrico, no contamina y va a estar en segundo nivel. Vamos a preservar la naturaleza en la Tierra. ¿Por qué? En la Tierra, el transporte de Uskai ocupa un mínimo de espacio. Necesita asignación de la Tierra mínima. Solo se necesita 100 metros cuadrados por 1 kilómetro de la vía de Uskai. Y vamos a comparar. ¿Cuánto se necesita para construir una carretera? Se necesita 6.000 metros cuadrados por construir 1 kilómetro de la carretera y 3.000 metros cuadrados por kilómetro de vías de ferrocarril. Protege el mundo de animal. Lo que acabo de decir, que si vamos a subir el transporte a segundo nivel, vamos a dejar todo el campo verde. Y los animales tranquilamente pueden ir de un lado a otro sin que les pueden atropellar. Uskai usa su propio espacio. Pasos elevados permiten excluir colisión de transporte con animales y con otros vehículos también. Y podemos construir estas vías. Hasta 15 kilómetros sobre el suelo puede estar paso elevado. ¿Cómo está funcionando Uskai? Hilo raíl. Para dar la fuerza al raíl de transporte de hilos, se refuerza adicionalmente con los hilos pretensados. Haces de cables de acero tensados. La suavidad de movimiento en dicha vía es hasta 120 veces mayor que en los neumáticos de automóviles en la carretera. Incluso no existirá turbulencia con el suelo. Esto reduce el consumo de combustible y permite que los vehículos se mueven más rápido y más seguro. Raíl de alta resistencia. Y aquí en esta diapositiva vemos cómo es hilo raíl por dentro. Por arriba es la cabeza. Luego es el cuerpo. Aquí son hilos. Haces de cables de acero tensado por dentro. Y este relleno lo que hace fijación de cuerdas, enderrocimiento de la pared y conservación de ruido. Aquí vemos otro dibujo y abajo se ven dos cables. Por estos cables pueden pasar electricidad y internet. Entonces, ¿por dónde van a pasar dónde van a construir estas vías? Siempre habrá internet y electricidad. Es muy, muy aprovecho. Luego, el raíl de hilo se realiza en tres versiones. Depende de cómo quiere el cliente la carretera, perdona, la carretera, no la vía. Puede ser semirrígido, rígido y flexible. Y aquí vemos que, por ejemplo, por la vía rígida,
pueden pasar transporte por dos niveles. Depende de la cantidad de personas que tienen que transportar, el volumen de los pasajeros y también de la tierra, de superficie y para el uso, depende de qué, para qué quieren utilizar este sistema de transporte, ofrecen diferentes vías. Motor eléctrico. El motor de transporte de hilos es en tres veces más eficiente que un motor de combustión interna. Cada coche nuestro tiene su propio motor. Se carga con la energía renovable de viento, de sol, de energía geométrica. Puede funcionar con cualquier combustible ecológico, desde gas natural hasta metano y hidrógeno. En el transporte puede utilizar una fuente de energía autónoma, por ejemplo, baterías instaladas al bordo, condensadores o dispositivos de almacenamiento de energía molecular, baterías de combustible. Hay mucha variedad. El material rodante de Euskadi no tiene análogos en la industria de transporte moderno porque puede ser impulsado por un motor diésel también, por una turbina, un motor de gasolina y un motor eléctrico. Hay de todo. Hay muchas variedades. Sus propiedades aerodinámicas permiten lograr increíbles indicadores de la velocidad, que están combinados con la comodidad del movimiento. Yo misma ya el año pasado y este año estuve en nuestro parque tecnológico en Sharjah y os quiero asegurar que estar dentro de nuestro sistema de transporte, estar dentro de material rodante, no se nota ni ruido, no se nota que estás a la altura de 11 metros, estás como si fuera un coche de lujo y esto gracias a este sistema de transporte que está todo bien fabricado. Cuerpo aerodinámico. La aerodinámica de transporte puede reducir el consumo de combustible en decenas de veces y acelerar de forma segura una velocidad superior de 500 kilómetros por hora. Fijáis aquí cómo es el cuerpo aerodinámico y gracias a los hilos tensados de alta resistencia, no tendrá turbulencia con el suelo, puede llegar hasta velocidad tan alta. Paso elevado, ubicado sobre el suelo, se puede construir el paso elevado en cualquier terreno, en montaña, en jungla, en desierto, en la nieve, sin dañarlos, sin hacer daño. Y aquí vamos a ver los modelos. Por ejemplo, este es modelo Unibike. Es el primer modelo que probaron en 2016. Puede llegar hasta la velocidad 150 kilómetros por hora y pueden fabricar este modelo para una o hasta cinco personas. Hasta 20.000 pasajeros por el día. Otro transporte Univind, ligero, urbano, puede llegar hasta la velocidad 150 kilómetros por hora y lo pueden fabricar, diseñar para dos o seis personas. Otro transporte es Unibus, vía monorail y desde 3 hasta 14 personas pueden estar dentro con asientos o estar de pie
y velocidad 150 kilómetros por hora. Y otro unibus vía raíl doble puede llevar hasta 50.000 pasajeros por el día. Y dentro de material rodante pueden estar 7 o 28 personas. Y pues este sistema, este material rodante puede llegar hasta la velocidad 150 kilómetros por hora. Otro, Unicar, con la misma velocidad, 150 kilómetros por hora, 6, 8 personas y hasta 50.000 pasajeros por el día. Unicar. Es el mismo, pero está unido por los vagones. Y lo bueno es que en las horas pico pueden juntar más vagones y transportar más pasajeros. Si no hace falta, solamente irán por separado Unicar. Y Uniflash, de lo que hemos hablado, es un producto estrella. Lo presentaron por la primera vez en una feria InnoTrans en Berlín en 2018. Uniflash Tropical puede llegar hasta la velocidad 500 kilómetros por hora y pueden estar pasajeros de 4 a 24 personas. Y con este material rodante pueden transportar hasta 500.000 pasajeros por día. El día. Unicont. Ahora vamos a hablar de transporte de carga. Unicont puede ir hasta 80 kilómetros por hora y llevar 1.200.000 toneladas. Y aquí por la misma vía puede ir transporte de carga y transporte de pasajeros. Unitrack puede llegar hasta la velocidad, ir con la velocidad 150 kilómetros por hora y llevar 200.000 de toneladas. Y Unitrans es un sistema de carga y descarga automática. ¿Qué cargas puede llevar este transporte? Cargas especiales, radioactivos. Cargas sueltas, contenedores marítimos, palets, cargas a granel y cargas líquidas. Una variedad muy grande, un abanico de los servicios muy grande. Y aquí en esta fotografía vemos la producción. La producción hemos equipado con las máquinas más modernas que hay en el mundo y ya vemos el equipo de los técnicos, mecánicos que están trabajando en nuestros parques tecnológicos, como en Bielorrusia y en otro, en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah. Aquí os estoy mostrando la fotografía junto con Anatoly Yunitskiy en el centro. En Bielorrusia, en el equipo de Unitsky String Technology Inc., emplea a más de 700 especialistas de diferentes perfiles: ingenieros, diseñadores, planificadores, tecnólogos, logísticos, constructores, economistas. Y os quiero decir que empezaron en principio con 50 personas en el equipo. Tal equipo nos permite mantener la alta calidad de los proyectos en cada etapa de trabajo. Ah, qué elegante es este transporte. Qué bonito, ¿verdad? Es que estar dentro, probarlo, ya ves que este transporte existe. No es un sistema de transporte de futuro, ya está funcionando yendo con los pasajeros.
no está haciendo solamente pruebas con carga, no, con los pasajeros. Esto significa que es muy seguro y está certificado y patentado y listo para implementar en diferentes países. Aquí os muestro, estoy mostrando otra fotografía. Podéis imaginar que este sistema de transporte está en vuestras ciudades, en vuestros países, y será muy bonitas nuestras calles con el campo verde. Pero no es tan sencillo este transporte por dentro, tal como aparece aquí. Parece, bueno, un teleférico. No, por dentro estos coches están muy complejos. Aquí ya no vemos una parte de carcasa. Y aquí no hay nada de carcasa. Está el coche totalmente desnudo. Podéis imaginar cuántas cosas lleva dentro este elegante transporte. Parece que muy fácil de fabricar, de inventar y fabricar ese transporte, pero en la realidad no. En la realidad podéis ver cómo está por dentro. Y el sistema, el Lenovo, el sistema, perdona, la empresa Lenovo suministra equipos para Centro de UNESCO String Technology en Sharjah. Esta es sala de control de transporte de cuerdas. Desde esta sala pueden controlar hasta 90, desde 90 hasta 150 modelos en el movimiento, porque todo lo que se hace automáticamente. Es un control, se hace el control automáticamente, perdona, es un control que se hace automáticamente. No hay piloto, porque en ningún coche va con piloto, cada coche va independiente, solo. Es tan inteligente este sistema de transporte que puede ir solo. Este stand grande está construido en nuestro parque tecnológico en Bielorrusia. Y aquí Anatoly Yunitsky ayudó a escribir todo, escribir lo que quería decir para las futuras generaciones y para toda la gente que viene a nuestro parque tecnológico en Bielorrusia, y firmó con sus propias manos, puso su firma aquí de Anatoly Eduardovich Lunitsky. ¿Qué he escrito aquí en ruso? Aquí hay una traducción. El transporte de cuerdas en la Tierra es un hecho. El transporte de cuerdas en el espacio es una tarea de hoy, de cuya solución depende si civilización de la Tierra tendrá un futuro. Esto es lo que está escrito en este stand. Y os estoy mostrando las fotografías de nuestro parque tecnológico en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Y aquí está mostrando esta fotografía el sistema de remolque, perdona, un sistema de remolque, cómo se juntan dos materiales rodantes y un material rodante. Puede llevar a otro si hace falta, o juntarse dos, tres, cuatro materiales rodantes y ir como un tren. Aquí en estas fotografías veis un sistema de evacuación.
Estuvimos en nuestro parque tecnológico en Sharjah con nuestra delegación en octubre y nos mostraron este sistema, cómo podemos abandonar en caso de alguna avería. Es una de las soluciones para desocupar el sistema, el material rodante, si hacía falta. Anatoly Eduardovich Yunitsky ama a cada material rodante y es como sus niños, sus hijos nacen y luego ya empiezan a andar y correr por las vías. Lo que hace Anatoly Eduardovich Yunitsky, que nosotros todos, es una unión muy grande de los inversores, de la gente que está trabajando en los parques tecnológicos. Nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior en potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril y el automóvil. Hay que entender que estamos creando un sistema de transporte que antes no existía en el mundo y somos pioneros todos los que pertenecemos a este proyecto. Y este cartel es más pequeño, no como en Bielorrusia, está a la entrada de nuestro parque tecnológico. Y aquí Anatoly Eduardovich Yunitsky junto con su hijo, Denis Yunitsky, están enseñando, diciendo dónde está nuestro parque tecnológico, Uskay Test Certificación Centro. Esta imagen de futuras ciudades lineales. Jacques Fresco ofrecía también construir unas ciudades parecidas a estas, pero realmente no había ningún transporte que podría ser eficiente. Pero Anatoly Eduardovich Yunitsky ofrece un sistema de transporte que luego, a base de este transporte, se puede construir las ciudades lineales. Construirán estas torres, los edificios así altos, dentro de las torres montarán las estaciones y van a unir con las vías las torres y subirán el transporte al segundo nivel. Dejarán los espacios para los pasajeros, peatones, que pueden ir tranquilamente sin tener miedo de ser atropellados. Y esta idea Jacques Fresco tenía hace unos años, hace muchos años, estaba trabajando, contando sobre su proyecto Viniera, pero Anatoly Eduardovich Yunitsky realmente ofreció la solución de transporte, porque el transporte es muy, muy importante. Infraestructura es muy importante. Y a base de este sistema de transporte pueden construir ciudades lineales, lo que ofrece Anatoly Eduardovich Yunitsky. Y vamos a resumir hablando de transporte Uskay, que es innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil de integración y ecológicamente amigable. Es muy, muy importante. Las noticias y actualidades. He preparado un video aquí
Espero que me dejará poner lo que he preparado. No sé si lo vais a escuchar.
Además que estamos apoyando este proyecto como inversores, podemos ser socios de Skyward Community, nuestro fondo de inversión, y ayudar a desarrollar una startup tecnológico internacional. Nuestra comunión va creciendo cada día. Ya tenemos inversores desde 200 países. Ya somos más de 500,000 inversores y socios de nuestro fondo de inversión. De vez en cuando organizan diferentes eventos en diferentes países. Los últimos eventos celebraron en Dubái y en nuestro parque tecnológico en Sharjah. Entramos más de una vez a Expo Dubái 2020 y visitamos nuestro parque tecnológico con diferentes grupos. Hay comunidades de empresariales como por ejemplo Vietnam, visitaron nuestro parque tecnológico, era una delegación muy, muy grande. Estuvieron dentro de nuestro parque tecnológico junto con fundador del proyecto, Anatoly Eduardovich Yunitsky. Conviértete en un copropietario de tecnología valorada en más de 400,000 millones de dólares. El proyecto se encuentra en la línea de meta. No es un proyecto de futuro, es un proyecto que se ha hecho la realidad. Y ¿en qué etapa estamos ahora? Estamos en la etapa, penúltima etapa de desarrollo, 14,2. Nos falta prácticamente un paso para entrar a última etapa de desarrollo. Y con cada etapa, los riesgos para los inversores se reducen y las participaciones de la compañía sean más caras. Después de la etapa 15, la entrada al proyecto se cerrará completamente. Por eso, todavía hay tiempo ser copropietario y obtener las participaciones de esta tecnología. Con esta diapositiva os muestro si queréis seguirnos en las redes sociales, podéis hacer screenshot y entrar a todas nuestras redes sociales que estamos. Además de estos links, nos podéis encontrar en Instagram, en YouTube, en Twitter, y estar informados sobre las tecnologías innovadoras, sobre nuestro sistema de transporte innovador que no tiene análogos en el mundo. Os esperamos en nuestras redes sociales y os esperamos en todos nuestros canales donde salimos en directo. Muchas gracias por estar. Nuestro sistema de salir en directo Mirápolis no nos deja estar sueltos, hablar así directamente con las personas, pero siempre podéis entrar y participar escuchándonos en nuestros webinarios o también en nuestras presentaciones en Zoom para Latinoamérica. Por eso tenéis que unirse a nuestro canal Telegram. Os esperemos para las próximas presentaciones y webinarios en directo. Uy. ¿Dónde está? Hasta luego para todos. Salud. Cuídense mucho. Y vamos a seguir adelante para hacer este mundo mucho mejor. Hasta luego.